Bien, buenas noches. Lunes 8 de junio tenemos nuevamente un encuentro con el Instituto Superior de Educación Divina Esperanza, la Universidad Autónoma de Encarnación y el Colegio Divina Esperanza, todas las instituciones del Complejo Educativo UNAE. Hoy nos encuentra una nueva videoconferencia denominada Guerra del Chaco, antecedentes de la guerra. Estamos a días nada más del feriado nacional que se celebra en recordatorio a la paz del Chaco, y con nosotros está el historiador Renato Angulo Aponte. Él es abogado, diplomado en historia militar, especialista en didáctica universitaria, miembro honorario del Instituto Geográfico e Histórico del Ejército de Brasil y del Instituto de Investigación Histórica y Culturales de la Ciudad de Corrientes. Es un investigador sobre material bélico utilizado en la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Muy bienvenido, querido profesor Renato. Estamos ya a la espera de su conferencia, muy acorde y propia para este mes de junio. Así que bienvenido, bienvenido a la UNAE, bienvenido al instituto y muchas gracias al profesor Andrés Ayala por las gestiones y muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. Buenas noches, Laura. Muchísimas gracias para todas las instituciones del UNAE, en especial a Andrés, que pudo contactar conmigo. Le agradezco también a los alumnos que ya están del otro lado. Y así como bien dijiste, estamos a pocos días de celebrar otro aniversario del cese al fuego en la Guerra del Chaco y, por supuesto, después la firma del Protocolo de Paz. Y la idea de hoy es conocer un poquito más sobre los antecedentes, ¿verdad? Porque si bien celebramos el final del mismo, de repente queda como un vacío de cómo es que llegamos nuevamente a ser protagonistas de la guerra más grande del siglo XX en Sudamérica. Y bueno, si es que ya está todo listo, puedo empezar la presentación, ¿les parece? Sí, adelante, profesor, adelante. Bueno, como sabemos, la Guerra del Chaco, aunque de repente hay un poquito de confusión, es una... ¿Me confirma que les está saliendo la presentación, por favor? ¿Le figura? Sí, se ve. Bueno, la Guerra del Chaco ocurre entre, paradójicamente, las dos repúblicas más pequeñas, incluso con menor capacidad económica en Sudamérica en el siglo XX. Estamos hablando de Paraguay y de Bolivia. Ambos países, en 1932, cuando arrancó la guerra, son los países que habían sufrido una guerra en el siglo anterior devastadora. En nuestro caso, fue la guerra contra la Triple Alianza, que sabemos que nos costó el 80% de la población, nos costó el 20% de nuestro territorio, y a Bolivia le costó su salida al mar una guerra en una alianza con Perú, que salió fracasada y terminó siendo derrotado por Chile, que le terminó sacando justamente la salida al mar. Son justamente los dos países mediterráneos los que se entrelazan en una guerra, y los motivos que nos llevaron a la misma es parte de lo que vamos a analizar, y los antecedentes inmediatos. No les quiero aburrir con el tema de los títulos que teníamos de la colonia, los utipos y eti, porque eso sería irnos muy atrás y es muy técnico. La verdad que quiero hacer un repaso breve de los últimos momentos que nos llevaron a la guerra. Y para entender un poquito qué es lo que ocurría, vamos a ver lo que es el mapa de Dugratin. Este mapa lo hizo un coronel belga en 1862, era un diplomático de la República Argentina. Y bueno, tenía que promocionar nuestro país en Europa. Nosotros normalmente como país solicitábamos la ayuda extranjera para poder conseguir que el mundo reconozca al Paraguay. ¿Y por qué reconozca al Paraguay? Porque el reconocimiento te daba justamente la bienvenida a un concierto de naciones. Y en el mapa de Dugratin vemos que el Chaco está prácticamente no delimitado. Y si ven el cursor, ven al norte una línea, un río que está bastante al norte incluso de Bahía Negra, y ese río es nada más y nada menos que el río Yaurú. Es un río que hoy queda en territorio brasilero, pero en su momento también fue disputado entre Brasil y Bolivia. De hecho, Brasil y Bolivia entraron en guerra en 1902, en una guerra muy poco conocida, en la Guerra del Acre, donde increíblemente estancieros brasileros
logran derrotar con un ejército irregular al ejército regular boliviano y deriva en un tratado de paz donde se queda el Brasil con el Pantanal y prácticamente queda Bolivia con un pequeño puerto, que es el puerto Pacheco, que incluso lo tenía ya antes de la guerra, y a partir de ahí Bolivia prácticamente pierde casi todo lo que le quedaba del litoral sobre el río Paraguay y empieza a mirar con malos ojos el resto. Acá podemos ver justamente el río Yauru, acá tenemos Bahía Negra, acá está la ciudad de Corumbá, que fue mucho tiempo capital departamental del estado de Mato Grosso, y muy arriba el río Yauru. ¿Quién sostenía que el río Yauru era justamente un límite en el Chaco? Era el doctor Francia, y se basaba nada más y nada menos que en el tratado de permutas de 1750. Sabemos que es un tratado que prácticamente no solucionó nada, más allá de solucionar una ley, un conflicto entre Portugal y España, trajo una infinidad de problemas. Entonces, vamos a tener que la principal causa de la guerra del Chaco es la indefinición del límite, pero no una indefinición del límite en países independientes. Ni Portugal ni España podían ponerse de acuerdo hasta dónde eran sus reinos. De hecho, Portugal, desde la primera línea basada en Azores, fue avanzando y avanzando y prácticamente había quitado una enorme cantidad de territorio. Territoriales dentro de su colonia tampoco delimitada bien, y eso derivó que en 1830 o en la década del 30 Argentina entra en guerra con Bolivia, derivó que Paraguay y Brasil entren en guerra en la Triple Alianza, y también derivó posteriormente, mucho más adelante, en una guerra, por ejemplo, que también se estudia muy poco, que fue entre Colombia y Ecuador, y también, perdón, entre Colombia y Perú, que es la guerra del Leticia, ocurrió en 1931, y finalmente tenemos la guerra del Cenepa en la década del 40 en este siglo, y también, por supuesto, en los 90. Cuando muere el doctor Francia, como que esta tesis de la defensa del Yauru había caído por sí sola. También Corumbá se había fundado en pleno territorio paraguayo. El fuerte de Coimbra también se había fundado en pleno territorio paraguayo. De hecho, ya los españoles intentaron destruir eso con los portugueses y no pudieron. Y cuando empieza de vuelta un interés por el Chaco con Mariano Roque Alonso, cuando en 1841 establece la figura del consulado para gobernar a la caída del doctor Francia con Carlos Antonio López. Ellos que consiguen justamente el Congreso de 1842 ratificar la independencia y buscan el reconocimiento de los países vecinos. Y, oh sorpresa, el primer país que nos reconoce, nada más y nada menos que Bolivia. Bolivia fue el primer país en toda Sudamérica, a nivel, digamos que mundial, que reconoció la independencia formalmente de Paraguay. Sí, hubo un reconocimiento de Brasil antes, en la época del doctor Francia, nunca fue algo formal. Pero sí, desde el reconocimiento por texto, de hecho, le invito a buscar en el Archivo Nacional de Asunción, que hoy está digitalizado, el reconocimiento de Bolivia que está, no demuestra que había una suerte de entendimiento. De hecho, se buscaba realizar un camino que bordease el Pilcomayo y que llegase a la capital, y Bolivia no había reclamado en ningún momento que el Chaco era de ellos. Tenemos después un conflicto interesante con Brasil, acá vemos el territorio, y Bolivia que empieza a meter su cuchara y empieza a decir también que ellos tienen territorio en el Chaco, pero no llegó a ningún conflicto. De hecho, durante la Triple Alianza, el presidente de Bolivia había ofrecido tropas a Paraguay en 1867 para defender el Chaco, cosa que no aceptó el mariscal López porque sabía que por ahí derivaba un reconocimiento territorial. E incluso el poco comercio que tuvimos durante la guerra fue a través de Corumbá, que lo habíamos conquistado en 1864, y a partir de ahí se comerciaba con Santa Cruz. ¿Dónde vuelve a entrar el Chaco en cuestión? En esto, el 1 de mayo de 1865, en el tratado secreto de la Triple Alianza, que más que nada los países vecinos deciden fijar los límites sin que nosotros podamos discutirlo, y cuando digo nosotros me refiero a Paraguay, establece que Argentina va a llevar todo el Chaco desde la confluencia del Paraguay con el río Bermejo. Bermejo hoy en territorio argentino, muy abajo del Pilcomayo, prácticamente desemboca a la altura de Pilar, de la ciudad de Pilar, hasta Bahía Negra. Imagínense, todo el Chaco pretendía Argentina en la firma del Tratado Secreto. Y bueno, lo complicado en la firma del Tratado Secreto decía que no se podían fijar otros límites que eso, y que los aliados no podían firmar los límites por separado.
El gran problema fue que Brasil fue el primero en firmar por separado, reconoció el límite en el río Apa, y Argentina, cuando quiso reconocer a Tabeanera, encontró la oposición de Brasil. De hecho, Paraguay defendió sus títulos gracias a que Brasil, que había robado el Archivo Nacional de Asunción, le entregó los documentos para defenderse de Brasil. No nos entregó los documentos para defendernos hasta el río Apa, o más arriba del Apa, pero sí a Argentina. Eso derivó que recién en 1875 esto se ha llevado a un arbitraje, porque Paraguay no iba a ceder, Argentina no tenía la posibilidad de llevar de vuelta la guerra, a pesar que estábamos destrozados, y se decidió poner a consideración de un árbitro, que fue Rutherford Hayes, un excombatiente de la Guerra Civil Norteamericana, que era presidente en ese momento de los Estados Unidos, y empezó una suerte de juicio documental a partir de 1877, donde Paraguay presentaba los títulos a favor del Chaco, que entraba en litigio esta parte, entre el Río Verde y el Pilcomayo. Lastimosamente no pudimos empujar para discutir la tesis del Bermejo, que es este río que vemos acá, que desemboca cerca de Pilar, pero era indiscutible que arriba del Río Verde hasta Bahía Negra era territorio paraguayo. Bolivia presentó una nota a Rutherford, ayer le dice, espera que el Chaco es mío, y ayer le dice, discúlpame, yo estoy dirimiendo la cuestión entre Argentina y Paraguay. Si vos tenés alguna cuestión, tenés que verlo en otro arbitraje. Lo que sí que Rutherford Hayes finalmente en 1879 decide en su fallo arbitral que entre el río Verde y el río Pilcomayo tiene pleno derecho el Paraguay por los derechos de conquista, porque todas las expediciones, incluida la del Núcleo de Chávez, que había fundado posteriormente Santa Cruz, Nueva Asunción y otras ciudades arriba del Parapití, habían seguido propiciada e iniciada en Asunción, y por supuesto Asunción pagó por ellas, entonces le había otorgado esta particularidad. En honor de eso, la Villa Occidental, Villa Occidental porque quedaba al occidente de Asunción, pasó a llamarse en Villa Hayes en honor a Rutherford Hayes. Pero bueno, a partir de ahí empieza el conflicto con Bolivia. Bolivia, si bien tanto más allá de presentar notas, no entró hasta que perdió su litoral marítimo. Y entonces la única salida al mar que le quedaba era el río Paraguay. Acá también hay una confusión. Siempre se dice Bolivia no tenía salida al mar. De hecho, sí tenía. Puerto Pacheco, que lo tuvo ya antes de la Triple Alianza, después de la Guerra del Acre y durante la Guerra del Chaco, que está entre los límites de Brasil y Paraguay, una pequeña franja de 8 kilómetros, ese puerto ya existía. Entonces Bolivia sí tenía la posibilidad de ir al río Paraguay y sacar su producto. El problema es que le quedaba lejísimo, tenía que atravesar pantanos, serranía, etcétera, etcétera, para llegar ahí. De hecho, recién con la llegada de la aviación es que se pudo de alguna manera potenciar esto. Y tenemos el incidente de Puerto Pacheco. Los bolivianos habían fundado en 1883 una pequeña colonia en Bahía Negra, y creyendo que era territorio boliviano, era un emprendimiento netamente privado, y por supuesto fue el 1887 el Pirapó, el buque que ven acá, en el renacimiento de nuestra marina, era un buque italiano, ojo, que ya incluso había sido utilizado por Garibaldi en Italia, para poder desalojarlos a los bolivianos de Puerto Pacheco y de Bahía Negra. De hecho, ellos argumentaron que no izaban la bandera boliviana, no porque querían quedarse con Bahía Negra, sino porque era la independencia de Bolivia. Inventaron una cierta cantidad de historias como para quedarse allí en ese lugar. Lo que sí que derivó en esto, Paraguay reconocía todo el territorio blanco como indiscutiblemente paraguayo. Bolivia decía que todo lo que vemos en este mapa que está en internet, o sea, es de fuerte abierta, y en todo lo que está en amarillo o naranja era netamente boliviano. Entonces querían llevar a un arbitraje lo que está en rosado. Y esa fue la propuesta de Benjamín Aceval y Isidro Tamayo, que era boliviano, de vamos a llegar a la paz y vamos a firmar un tratado de paz en esto. Por supuesto, fue rechazado de pleno por el Congreso paraguayo. Y a partir de ahí empezaron distintas propuestas. En 1894, Bolivia propone esto. Partido desde Bahía Negra, un paralelo que toque con el Pilcomayo, todo lo que está al sur de va a ser boliviano. Una propuesta que le gustó bastante a Paraguay, pero que no fue ratificada por Bolivia. Y finalmente, a partir del año 1900, empieza esto, una enorme penetración boliviana dentro del Chaco,
A partir de 1905 se funda Huachaya y Valdivian, estamos hablando fortines bastante dentro del territorio actualmente paraguayo, y de hecho en ese momento lo era. Y estos fortines, ¿por qué los funda Bolivia? Porque quería reclamar como utis possidetis, como justamente una figura del derecho internacional, de que uno posee o adquiere la titularidad de lo que está poseyendo. Entonces querían de alguna manera utilizar esta posesión de facto como para que justamente sirva como excusa para que se otorgue el territorio. En 1907 se llega a un protocolo de paz donde se dice, vamos a un status quo. Ni Paraguay ni Bolivia estaban de acuerdo en sus congresos de cuál lo que es el territorio en disputa. Se muestra justamente que acá hay un avance en el territorio paraguayo pretendido. Todo lo que vemos en rosado se declara en arbitraje. Y a Bolivia no le gustó mucho, pero aceptó de mala gana porque estaba con muchas revoluciones, muchas guerras civiles internas. Y nosotros no dormimos los laureles. A partir de ahí nos dimos cuenta que había que poblar el Chaco, no solamente por fortines, sino por cuestiones civiles o poblaciones civiles, y llega la misión inglesa. La misión inglesa incluso estuvo hasta prácticamente en 1970, 1980 en nuestro país, y era una misión anglicana que buscaba evangelizar a los indios, pero el gobierno paraguayo lo que buscaba era formar un poblado o tener un establecimiento justamente civil. Y de esta manera se fundaron los fortines General Brugués, el fortín General Delgado. Esta misión inglesa está más o menos hoy en la Ruta General Díaz, que desde hace un buen tiempo realmente oficialmente se llama Ruta General Irrazado, pero todos la conocen como la General Díaz, que empieza un poco más de Pozo Colorado y va hasta el oeste, hasta tocar el Pilcomayo. Bueno, en las cercanías de Pozo Colorado, más o menos cerca de Nanagua, que está a 70 kilómetros de la ruta, está la misión inglesa, incluso tenía territorio al lado derecho. Y finalmente, fue el primer establecimiento civil, después va a venir la colonización con los menonitas ya en la década del 20, y de esa manera Paraguay mostraba una ocupación civil y no netamente militar. Y después tenemos esto. En 1921 arrancan justamente expediciones para ampliar la fundación de fortines y también para ver cuál era realmente el verdadero avance que tenía Bolivia. De hecho, no se había quedado quieto, había fundado como 15 fortines. Y la lucha ahí era quién ocupaba la mayor margen del Estero Patiño. El Estero Patiño es una división del río Pilcomayo, un brazo, el brazo izquierdo, o vendría a ser el brazo este, se iría en un gran charco, que un estero que abarca, imagínense, prácticamente arriba de la General Díaz y termina casi a la altura de la ruta Ñ. Estamos hablando de 400.000 hectáreas en un cálculo rápido de grandes aguas o terrenos bajos. Y bueno, el tema, como era un territorio bastante hostil, era poseer los pequeños manchones de agua dulce que se podían. Entonces vamos a ver una línea de fortines paraguayos al sur del Estero Patiño y mientras tanto Bolivia al norte. Y quiero que se vean esta imagen. Estamos hablando que la frontera física, olvidemos no de la frontera en papeles, pero la frontera física prácticamente estaba en Pozo Colorado y a la altura de la General Díaz y Tifunqué, que está un poquito más al sur, que está también sobre el Estero Patiño. O sea, prácticamente vos te ibas en 280 kilómetros y ya entrabas a un territorio netamente controlado por tropas bolivianas. Y acá vemos una figura interesante, Adolfo Chirife, que va a ser protagonista de las revoluciones de 1911, 12 y ni qué decir de 1922, realizó con el capitán Juan Bautista Ayala, que va a ser posteriormente un gran comandante del Chaco, ya con el grado de coronel, varias expediciones, incluso contactaron con varias parcialidades indígenas y empezaron a formar alianzas. Hasta que llegó este acontecimiento bastante interesante, que es la Guerra Civil de 1922, que es la guerra civil más larga que sufrió nuestro país. Arrancó en mayo de 1922 y terminó en julio de 1923. Gran parte de los recursos económicos que se habían adquirido de 1907 para la defensa del Chaco se destruyeron allí. Se habían adquirido 3.000 fusiles de Alemania, los originales Mauser K98, que son los Mauser o los rifles que hicieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el ejército de la Wehrmacht alemana. Imagínense lo que teníamos nosotros: cañones modernos sin retroceso, cañones antiaéreos,
incluso los primeros aviones se utilizaron ahí. De hecho, el primer combate aéreo en la guerra, en una guerra en Sudamérica, ocurre en esta guerra civil en Paraguay. De hecho, el primer bombardeo a un pueblo en toda Sudamérica ocurre en Paraguay. Yaguarón tiene lastimosamente el dudoso honor de ser el primer pueblo bombardeado. Pero bueno, en una ventaja de la guerra fue que casi todos los jefes y oficiales que posteriormente tendrían una gran participación en el Chaco tuvieron sus primeras armas o sus primeros, digamos, que encuentros lastimosamente entre paraguayos en la guerra civil. De hecho, ahí se destaca José Félix Tagarribia como uno de los principales tácticos. Y terminada la guerra civil, nos damos cuenta que Bolivia avanzó bastante. Estamos hablando de la fundación de varios fortines, prácticamente unos 8 que fueron bastante importantes, entre ellos Muñoz. Muñoz fue la cabeza de una división boliviana. Cuando hablamos de una división boliviana, estamos hablando de 2.500 soldados y prácticamente el asiento militar más importante en el territorio central del Chaco. Olvidémonos de Vallivián y de Villamonte, que están sobre el río Pilcomayo y bien al norte, que eran posiciones militares y civiles, civiles en el sentido del personal que se encargaba de la logística, enfermero. En Muñoz llegó a ser que hoy Fortín Muñoz es el ex Fortín General Díaz, que mucho tiempo fue la sede de la primera división de caballería. De hecho, muchos papás nuestros habrán hecho incluso su servicio militar en aquel lugar. Y eso dejaba a Paraguay bastante en desventaja. Casi ocupado todo el Estero Patiño, había que ir buscando nuevas fuentes de agua. Entonces empezamos a realizar exploraciones al norte del Chaco, incluso al norte de las posiciones que iban a ser ocupadas por los colonos menonitas. Es así que se van a encontrar en el territorio de los indios Totovigo-Soe, mal llamados moros, o de otra manera, se encontraron justamente lagunas interesantes como Pitiantuta. Pitiantuta en idioma indígena significa lugar del oso hormiguero muerto. Me imagino que era así un oso hormiguero gigantesco para darle lugar a una laguna tan grande, pero justamente la búsqueda de aquellas manchas de agua va a derivar en el conflicto que finalmente va a terminar estallando. Acá vemos la serie de fundaciones de fortines. Esta es una presentación que realizó José Luis Martínez Peláez, un gran amigo, miembro del foro Memorias de la Guerra del Chaco, que me facilitó, y también quiero agradecer a Claudio Velázquez, un amigo con el que ya me tocó realizar incluso un libro sobre la Revolución del 22. Y acá vemos que para el año 1923, Paraguay tenía solamente 2 fortines ocupados. Si bien había fundado una cantidad, solamente 2 de esos fortines estaban ocupados. Y solamente tenía personal militar en el río Paraguay, en Puerto Sastre, Puerto Olimpo, Puerto Pinasco. Y tenía prácticamente abandonado Nanagua, Orihuela. Orihuela estaba más o menos en la cercanía entre Pozo Azul, que está en el kilómetro 80 de la ruta, y Pozo Colorado, para poder ubicarnos más o menos. Y bueno, y vemos que Bolivia venía avanzando lentamente por el río Pilcomayo. Huachala, que habíamos contado antes, Vallivián, después fue fundando Margariños, está más o menos debajo de Mistolar, o lo que conocen también Solitario, hacia la línea del Pilcomayo, hacia la zona de Poder Estigarribia, para poder ubicarnos un poquito mejor. Y así iban siguiendo el curso del Pilcomayo, que era el curso de agua más accesible. Y a partir de ahí tenemos también fundaciones al norte, Vitriones, Roledo, Ravelo, que hoy están en territorio boliviano, pero Vitriones va a dar lugar a la fundación más tarde de sorpresa en la cercanía justamente de Bahía Negra. Y vamos a hablar ya de nuestros primeros actos de espionaje. Tenemos a Arturo Bray, que como sabemos, él era un paraguayo que su papá era inglés. A él le tocó ir a estudiar medicina a Inglaterra, le sorprendió la Primera Guerra Mundial, dejó la carrera de medicina y entró primero como oficial médico o enfermero y posteriormente como combatiente y terminó con el grado de teniente segundo en el ejército inglés. Y bueno, fue asimilado por la escuela militar al llegar acá a Asunción después de la guerra, y a él fue enviado, gracias a su actuación en la Guerra Civil de 1922, que ascendió a capitán, para realizar una suerte de espionaje dentro de Bolivia. Pasó por Charagua, pasó por Santa Cruz, incluso va a terminar llegando a La Paz, y él fue con un pasaporte falso, con un pasaporte argentino, y era como un comerciante, y fue anotando la línea de fortines, fue anotando el avance, estructuras militares,
Y terminaba justamente teniendo un resumen interesante para el año 1925, donde decía que si bien la invasión boliviana era importante y que la posibilidad de guerra era real, no era inminente, entonces tenía Paraguay realmente la posibilidad todavía de armarse. Otra misión de espionaje interesante va a ser el 18-24, donde el teniente Juan González y un austriaco, justamente que era explorador, van a empezar a realizar varios movimientos alrededor de Misión Chica, Misión Inglesa, Nanagua, el Estero Patiño, y finalmente van a llegar a Fortín Saavedra. Saavedra, ¿dónde queda? Lo que conocen el Chaco es más o menos la altura de Cruce Douglas. Estamos hablando prácticamente 90, 120, si no me equivoco, kilómetros de la ruta 9, de la Traschaco, yendo sobre la General Díaz. Bueno, y en Saavedra, para ubicarnos, siguiendo desde un aproximado, le digo, no es recibido el teniente González, pero se da cuenta que hay una posición boliviana bastante interesante y que estaba muy cerca de Nanagua. De hecho, estaba a menos de 50 kilómetros y eso es poco menos de un día de marcha. Entonces, si iban a recibir un ataque, estaban cerquísima. De hecho, el austriaco, que sí pudo entrar al fortín, dice, mira, la información que tengo es que en cualquier momento nos van a atacar. Entre uno de los personajes que acompañó a González, tenemos a alguien acá abajo, le quiero resaltar que es el teniente Walter Wynn. Los bolivianos dijeron mucho tiempo que él era un yanqui, un mercenario, un estadounidense, que le contrató el gobierno paraguayo para poder combatir con los aviones. Walter Wynn era muy paraguayo, su papá era de Horqueta, él había nacido también en el departamento de Concepción. Fue primero oficial de planta, era de infantería y posteriormente va a pasar a la aviación y va a morir en combate, en un combate bastante desigual. Una escuadrilla de aviones FIA volaban entre tres, entre Román García y Ruffinelli, contra 12 aviones bolivianos, y bueno, va a caer desmayado en una maniobra terriblemente fuerte de varias generativas y termina muriendo en junio de 1933. En 1925, gracias a estas informaciones que tuvieron de Brahe, de González, y empieza también una reforma hecha con Félix, que realizó también un avance por el Chaco, realizó observaciones. Entonces el gobierno de Eligio Ayala decide, bueno, es momento de armar al Paraguay. Evidentemente la guerra está a la vuelta de la esquina y se envía una misión a finales de 1926, en el año 27, a Europa, dirigida por Manlio Zenoni, que ya tenía el grado de general, que había sido en su momento el comandante paraguayo, el comandante gubernista en la Revolución del 22, y lo acompañó Arturo Brahe para la adquisición de armamento. Hay toda una suerte de desinformación que dice que nosotros nos fuimos con prácticamente palos a la guerra del Chaco. Es mentira. Se compraron 32 cañones nuevos de Francia, el modelo utilizado por el ejército francés. Se compraron en total 12.000 a 15.000 fusiles nuevos utilizados por el ejército de Bélgica, por el ejército alemán, por el ejército español. Se compraron ametralladoras, 32. Pesado, utilizado por el ejército yanqui, se compraron las ametralladoras Madsen, utilizado por todos los ejércitos de Europa. Entonces, realmente es un capítulo aparte que podemos darlo en otra oportunidad, lo que es la preparación bélica. Y acá está el antecedente bastante interesante, que el teniente Rojas Silva, realmente fue un caso bastante sonado que derivó incluso en la cultura popular por varias músicas, de hecho lo inmortalizó Emiliano R. Fernández. Adolfo Rojas Silva era un cadete que estaba cumpliendo su servicio en pleno Chaco y se da cuenta en la línea del Pico Mayo de que había un fortín boliviano en la cercanía por el impulso propio de la juventud. Acompañado de sus 5 soldados llega hasta el fortín boliviano, revólver en mano, intima rendición al jefe del fortín boliviano. Este se niega, pero le invita a esperarle a su comandante, que venía de Muñoz, para subsanar la cuestión. Lo que sí que se quedaba boliviana, decidieron romper la pared de adobe de la prisión donde estaban, y mientras huían, los bolivianos le perseguían, y bueno, él quedó para cubrir a sus compañeros, le falló los tres tiros de su revólver, y el soldado Tejerina lo termina matando. Tejerina terminaría muriendo después en la guerra del Chaco, hasta los datos que pudo tener. Y bueno, eso generó una conmoción en Paraguay, casi no llegamos a la movilización
a la movilización general y a partir de ahí es considerado Adolfo Rocasilla como un primer mártir de la Guerra del Chaco. Tenemos también la fundación de la Escuela de Aspirantes de Reserva, o el CIMEFOR. Al raíz de los importantes avances bélicos que había, se necesitaba formar un cuadro de oficiales que pueda comandar a las tropas, porque los oficiales eran pocos. Y bueno, así surge el CIMEFOR el 26 de septiembre de 1927. En el año 28 se funda el Fortín Boquerón, y lo pongo porque va a ser protagonista en el inicio de la guerra. Y bueno, después tenemos el incidente del Fortín Vanguardia en el año 29, que va a ser protagonista en entonces Mayor Rafael Franco, que va a ser un gran comandante de la Guerra del Chaco. Acá vemos dónde estaba Vanguardia. Encuentran ellos un fortín boliviano en la cercanía. Franco, sin tener el Fortín Galpón, se llama el Fortín Boliviano, que estaba bastante cerca, menos de un kilómetro. Franco, sin tener la autorización del comandante del Chaco ni del ministro de Guerra, intima la rendición al Fortín Boliviano, lo ataca, mata a varios bolivianos, captura a varios, y bueno, esto va a generar una crisis diplomática enorme. Paraguay nos obliga a llamar a movilización general. En total se movilizan 15.000 soldados, que son llevados a Bahía Negra, que son llevados a Bahía Haya, a todos lados, porque Bolivia también declara la movilización general y de hecho va a terminar ordenando a Hernando Siles, cuyo estadio de la selección boliviana tiene su nombre. Va a ordenar justamente que la recuperación del Fortín Vanguardia, que no lo pudieron hacer porque fueron rechazados, pero sí capturaron en su momento Boquerón en el año 1929, que tenía un año de fundación, el Fortín Toledo también y el Fortín Gondra. Y eso no obligó a ir a un arbitraje a la Sociedad de Naciones, que es la institución anterior a la ONU, que fue creada después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, Paraguay fue declarado país agresor, nos obligaron a devolver todos los fortines, a arreglar los fortines que quemamos, pero Bolivia nos devolvió a los tres fortines que había ocupado y se volvió al status quo. A partir de ahí empiezan a haber una serie de encuentros entre patrullas paraguayas y bolivianas, y el más interesante se dio en el Fortín Mazamaclay, que derivó tras la muerte de 9 soldados bolivianos y 8 soldados paraguayos, y que en 1931 esto derivó también finalmente en una excusa para que haya un gran problema político. Sabemos que ese mismo año, en octubre, se dio la gran movilización de jóvenes que pedían que aumente la defensa del Chaco, que el gobierno empiece también a preocuparse en ese sentido, en la adquisición de armas, que derivó en una masacre de jóvenes en octubre de 1931, que le costaría el cargo al presidente Guyarín, que fue incluso fue a un juicio político a raíz de eso. Pero bueno, de esa manera podemos ver cómo llegamos ya prácticamente al año 32 con conflictos fronterizos. Todo lo que ven acá en la línea azul era la línea del frente, y yo la llamo también la línea de frontera. Para 1932, todo lo que ven arriba de esta línea azul son fortines bolivianos. Como vemos, son fundados uno cerca del otro. ¿Por qué? Porque servía como movimiento de etapas. Los soldados iban de un lugar a otro de esta manera para poder tener agua, tener víveres y finalmente atravesar. Vemos a Boquerón, kilómetro 7 de Saavedra, prácticamente. Vemos el Fortín Sorpresa, donde fue muerto Adolfo Rojas Silva. Sorpresa después va a quedar una crecida del Pilcomayo en el año 32, va a quedar del lado argentino, y bueno, quedó para el lado argentino para siempre. Y vemos Mariscal López, Nanagua. Y acá, cuando a mí me preguntan, ¿perdimos territorio en la Guerra del Chaco? Yo le digo, ojo, si esto nosotros ocupábamos antes de la guerra y después llegamos a ocupar todo esto que vemos en rojo, bueno, realmente lo que está en línea de punto es la máxima expansión que tuvimos, pero en rojo es lo que nos quedamos. Yo puedo decir que nos quedamos con el 90% del territorio en disputa. Y Bolivia, que tenía ocupado prácticamente el 60% del territorio en disputa, se quedó con una pequeña fracción, solamente el 10% o el 15% también. La gente dice, se quedaba con el petróleo. Realmente en Paraguay nunca estuvo cerca del petróleo. El petróleo está acá arriba, en el norte, está lejos del Parapití, está lejos de los límites que nosotros declaramos como nuestro. Miren, acá está Corumbá, el Yaurú está un poco más arriba. Realmente nunca nosotros tuvimos el petróleo. Si bien el gobierno paraguayo pensó que había petróleo, realmente no, para decir que nosotros habíamos hecho prospecciones petrolíficas y que teníamos datos, no. Y que Bolivia avanzaba por el petróleo del Chaco, realmente le interesaba recuperar la imagen de un país que había perdido una guerra en Argentina en 1830,
una guerra con Chile en 1872 al 76, una guerra con Brasil en 1902, prácticamente con todos sus vecinos se había peleado y había perdido. Entonces tenía que recuperar la imagen internacional ganando al único país que pensaba que podía ganar, que era Paraguay, y terminaría perdiendo. Y también una salida al mar un poquito más arriba de Puerto Pacheco. ¿Ven esta franja que está acá, entre la parte negra y roja? Bueno, esta es la franja de Puerto Pacheco, que ya lo tenían antes. Y lo siguen teniendo, ojo, siguen teniendo. De hecho, van a cruzarse con barcos con bandera boliviana. El territorio chaqueño, un territorio que para poder ganar una guerra había que dominar esto, los caminos. Aquel que ocupase los caminos más, ya que ocupase territorio, podía controlar la ruta de los suministros y podría justamente obligar a los otros a poder imponer o no condiciones. Es una guerra de movimientos, es una guerra difícil de entender, que el José Felipe Arrilla sí la pudo entender, que los paraguayos en general, los comandantes de los cuerpos de ejércitos y lo del Estado Mayor, que habían hecho en su gran mayoría cursos en Europa, en Bélgica, en Francia, y lo habían entendido de esa manera. Lo lógico incluso era que Francia y Bélgica lo hayan aplicado. Finalmente ellos terminaron haciendo una línea defensiva, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial con la línea Maginot y la línea defensiva de Bélgica y Holanda. Pero bueno, por suerte nosotros aprendimos bien y no declaramos una guerra de movimientos. En 1932 Bolivia descubre de un vuelo aéreo la laguna Pitiantuta. Ya estaba ocupada por las tropas paraguayas. Había un fortín, el fortín Carlos Antonio López. Bolivia en el mes de junio ataca el fortín Carlos Antonio López, logra matar incluso a un soldado ahí, en una laguna grande de casi 2 kilómetros de extensión. El 16 de julio Paraguay retoma, empieza la retoma que realmente terminó el 18 de julio de esta laguna. A partir de ahí Bolivia ataca Boquerón, Toledo, Gondra nuevamente, ocupa esos fortines y bueno, se llama movilización general y la chispa y el polvorín empezó nuevamente. La guerra del Chaco estaba declarada. Vemos un largo camino desde prácticamente los inicios del Paraguay independiente hasta el año 1932 para defender nuestros legítimos títulos, nuestra legítima posesión del Chaco. Y finalmente fuimos protagonistas de la segunda guerra más grande y larga en Sudamérica, del cual nuestras tropas que vemos ahí salieron victoriosas. Así que antes de terminar y en honor al 12 de junio, cuando se firmó el protocolo del cese al fuego, y el 14 de junio finalmente se firmaría el protocolo de paz, que no es lo mismo que el Tratado del Límite que se va a firmar en 1938, entonces yo le invito con esta imagen de las tropas victoriosas paraguayas marchando justamente para terminar de desalojar a los bolivianos de nuestro territorio, que le demos hoy y ese día viernes 12 una salva de aplausos en honor a nuestros héroes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Renato. Realmente un recorrido histórico en 40 minutos con muchísima información detallada, probablemente información que no se tiene así tan a mano, así que muy, muy útil para los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales que están próximos a convertirse en docentes e ir a aula, invitarlos a no quedarse solamente con lo que dicen algunos libros de textos escolares, sino realmente a profundizar en la historia para poder dar una información cercana a la realidad, ¿verdad? A veces la información llega muy acotada y lo que sabemos o lo que aprendemos en la escuela ya es muy mínimo y bueno, la información ya es mínima, ¿no? Entonces, agradecerle, voy a habilitar el espacio de preguntas, si quieren ir dejando en el chat, así el profesor puede responder. Dijimos que íbamos a dejar unos 10 minutos de espacios para preguntas, así que voy a esperar un momentito. Sí, Laura, y mientras espera la pregunta, más que nada a los futuros docentes, es decirle que como yo también enseño en la universidad, me tocó dar charla también en colegio. Es imposible que nuestro alumno y la ciudadanía en general pueda amar algo que no conoce. Y la historia nos permite conocer a nuestro país y bueno, es la única forma que podamos generar empatía. Exactamente, exactamente.
Hay algunas preguntas. Preguntan si usted tendría alguna idea del costo del arbitraje en aquel entonces. Y Bueno, preguntan si, ¿por qué finalmente tuvimos que ceder una pequeña parte del territorio si se entiende que se ganó, entre comillas, una guerra? vamos por parte. Con relación al arbitraje, no salió nada porque es incluso todavía una figura internacional donde se dispone un árbitro. Realmente desconozco si se le abonó algo, entiendo que no, porque en la mayoría de los casos era un honor. Cuando Francisco Solano López fue como árbitro para dirimir la guerra civil argentina, no recibió un pago. De hecho, lo que normalmente se hace es un obsequio de los países. Francisco Solano López recibió un libro firmado por todo Buenos Aires que le agradecía por todo, se le nombró ciudadano ilustre y bueno, es más que nada un honor, ¿verdad? Así que no nos costó tampoco más allá de la estadía de nuestros cancilleres en Estados Unidos y en Argentina, y en especial en Brasil, donde estaban los documentos que fueron justamente para recabar los datos y pues posteriormente realizar la tesis. Y esa misma tesis que utilizaron para el caso de Allende fueron utilizados en la Sociedad de Naciones posteriormente o en las distintas conferencias de paz que ocurrieron con Bolivia de ahí en adelante. Y con el tema siempre he dicho, ganamos la guerra, pero perdimos territorio. Me quiero ir de vuelta al mapa donde le mostré qué era lo que nosotros ocupábamos y qué es lo que finalmente ocupamos hoy. Y hay que entender algo, porque yo siempre digo, no estoy diciendo la paz del Chaco el 12 de junio, si bien resumimos en eso, lo que se firmó el 12 es un protocolo de cese al fuego. El 14 cesó el fuego, o sea, 2 días después se seguía peleando. Si bien nosotros celebramos el 12, 2 días después se seguía peleando hasta las 12 del mediodía. Del 14 se cagaron a balazos. El problema es que a partir de ahí dijeron, bueno, no nos vamos a pelear más por las armas. Ya llegamos hasta acá, ahora dejemos de vuelta el lugar al arbitraje, a la negociación. Y cuando hablamos de negociación, siempre ambas partes deben ceder algo. No existe una negociación donde yo impongo nomás lo mío. Eso no es negociación. Si Paraguay quería quedarse con todo el Chaco, tenía que haber llegado hasta La Paz, haber incendiado el palacio quemado del gobierno, y hay cosas que no ocurrió. Es por eso que tuvimos que ceder esa parte del territorio. Imagínense, era 1938 y todavía no habíamos firmado un tratado de paz. Había posibilidad de volver a la guerra y ya nadie quería volver a pelear. Imagínense, 3 años, fue movilizado más de 150 mil personas a la guerra en todo su periodo, en una población de 1 millón. Yo creo que, de hecho, hay muchos relatos que los soldados decían, che, bueno, ya llegamos hasta el Parapití, ya llegamos hasta acá, ¿qué más lo que vamos a querer? O sea, pónganse en el papel de esos soldados que caminaban 1.000 kilómetros hasta el río Parapití, no le puedes pedir más de eso. Bueno, le hago dos preguntas más y ¿Sí? luego cerramos. ¿Cómo no? Le preguntaron, bueno, escucharon, puso una profesora, creo. Buenísimo. Escucho hablar de Mr. Long, ¿qué opinión tiene sobre él? ¿Y cuál cree usted que fue la ventaja que tuvieron los soldados paraguayos sobre los soldados bolivianos en esta guerra? El Mr. Long era un senador en los Estados Unidos que tenía un problema muy particular con la Standard Oil, que era la empresa de Rockefeller que hacía la expropiación de petróleo tanto en Estados Unidos como en otros países, incluso también en Bolivia. Presentó como una prueba, un estudio que había realizado de que la Standard Oil la había financiado a Bolivia para la guerra del Chaco, y bueno, terminaría muriendo posteriormente, casi en la misma época de la guerra, y se asociaba, hasta ahora se asocia que supuestamente fueron las mafias del petróleo, pero parece que tenía realmente problemas particulares en su propio estado, en cuestiones más caseras, que para decir que fue asesinado por el petróleo, pero bueno, es una investigación todavía abierta. Y la principal ventaja del soldado paraguayo es que peleaba por algo que consideraba suyo. Los bolivianos que venían al altiplano nunca entraban al monte y veían el monte y ellos no lo entendían como algo suyo. Cosa que le pasó a los paraguayos, que cuando llegaron a las tribulaciones Andina, había un cerro, estaba en medio de la cordillera, se sintió incómodo. También nosotros acostumbrados al calor y yo al frío, nuestros soldados andaban descalzos, ellos con botas, y lastimosamente puedo decir también la ventaja de que nuestras tropas habían peleado en más de 20 guerras civiles antes y tenían mucha experiencia. Bien, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, profesor Renato. Realmente una hora de grandísimo aprendizaje y bueno, qué bueno poder rememorar y conocer tantos detalles tan, tan próximos realmente
al 12 de junio, ¿verdad? Nuevamente, recientemente, feriado nacional nuevamente. Sí, de vuelta. El 12 de junio, así que, bueno, creo que nos va a hacer mirar y entender de otra manera este, y vivir de otra manera este feriado, este viernes. Así que nuevamente agradecerle por su tiempo, por su generosidad de compartir su conocimiento con los estudiantes y docentes y también con la comunidad. Hay gente de otros lados, gente que saludó de Asunción también. Así que muchísimas gracias por su aporte. Nuevamente le agradezco al profesor Andrés Ayala por la gestión y por invitarlo, y usted por supuesto por agradecerle la aceptación. Entre hoy y mañana le llegará su certificado de reconocimiento. No, gracias. Agradecidos por esta gran conferencia. Así que bueno, muchísimas gracias y les deseamos muy buenas noches, y esperamos ya poder tenerlo aquí en formato presencial. Si no es este año, el año siguiente, aprender mucho más sobre nuestras guerras. Así que, bueno, si quiere dejar unas palabras finales y despedimos la videoconferencia. Agradecerle a Andrés que contactó conmigo. Muchísimas gracias. A vos, Laura, a todos los profesores, alumnos que están del otro lado. Y con mil gusto, apenas se pueda, estoy a las órdenes para cualquier otra conferencia. Muchísimas gracias y buenas noches a todos los participantes, buena suerte a los estudiantes que están en breve iniciando exámenes. Así que bueno, buenas noches a todos.